¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Palabra del Señor. Está en un momento. La muerte es siempre esperada e inesperada. Desde que nacimos, vamos caminando hacia ese momento tan fundamental, fundamental en nuestra vida. Lo esperamos. Pero da la impresión de que en nuestro mundo hablar de eso es demasiado. Y lo odiamos. Y sin embargo, es esperada y a la vez inesperada porque amamos tanto la vida. Y es que lo más profundo, la verdad más auténtica, es que llevamos impreso en el alma nuestra semejanza con Dios. Y Dios es la vida. Y Dios es amor. Por eso la muerte ni nos entra en la cabeza ni nunca en el corazón. Porque somos los hijos del Dios de la vida. Y quizás le digamos también con el poeta, sea la muerte un mejor nacimiento. La Eucaristía que celebramos es siempre memorial, hacer memoria de los acontecimientos de la vida de Jesús, que murió y resucitó en nuestro mundo de fin, para que también nosotros, nuestra vida no acabara con la muerte. Hoy, a la memoria que hacemos de Jesucristo, añadimos y hacemos memoria también de lo mismo. Tantos momentos que habéis vivido sus familiares, su mujer Marta, su hijo, el resto de su familia, momentos irrepetibles. Decía Casardalida, si me pregunta si he amado, ábreme el corazón y lo encontrará lleno de dolores. Estoy convencido que en el corazón de mí también hay muchos nombres escritos de las personas que la aman y de las personas que han experimentado solo. Él también, como hijo de Dios, se incorporó a la suerte de Jesús por el bautismo. Y ahí comenzó una historia misteriosa pero real. En muchos momentos para nosotros desconocida pero verdadera. Una semilla de inmortalidad que ha llegado a su madurez. Y cerrado los ojos a este mundo, lo ha abierto de par en par y se ha encontrado con aquel que le regaló la vida por amor. Y hoy lo abraza ya en un abrazo de eternidad. Y sin embargo, Jesús, que sabía que su amigo Lázaro resucitaría, también experimenta
fue servidor público como concejal del Ayuntamiento de Marbella. Y eso sigue también con nosotros una gratitud también muy grande, porque servir a los demás es también un gesto hermosísimo también. Hoy, apenas llevo una hora como ciudadano de Marbella, también yo quiero agradecer su esfuerzo, su deseo y su trabajo por esta bellísima ciudad en la que amamos y que también se nos está escrita en su corazón. Presentamos, Señor, esta ofrenda implorando de tu bondad la salvación de tu siervo José. Concédele que tu Hijo Jesucristo, del que no dudó fuese su Salvador, sea para él un buen misericordioso. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo darte gracias, Señor. Dios misericordioso y eterno. Y aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tu fiel Señor no termina, se transforma, y así de hacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres tú, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Lo cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tiene bien aceptado todo el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu cuerpo, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Papa Francisco, nuestro Hijo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la soberanía por la caridad. Recuerda a tu Hijo José, a quien llamaste hoy desde el mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en el Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la palabra de uno a uno, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de ti, Cristo. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús al Señor esté con todos nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, pan de amor, para que no alcancemos de mal. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso, invitados a la cena del Señor. Señor, no se digna de que entres en casa, pero una palabra tuya la palabra. Vamos ahora a cumplir con nuestro deber de llevar la sepultura del cuerpo de José, nuestro hermano. Y fiel a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, quien para toda, quien toda criatura vive, que admita su alma entre los santos y que este su cuerpo que hoy enterramos en debilidad, lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio use de misericordia con nuestro hermano, para que libre de la muerte, asuelto de su culpa, reconciliado con el Padre, llevamos sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, José, Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante tu vida, por ello esperamos también que te librará de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tu despojo será símbolo de tu dignidad de templo de Dios, ya que estará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo, llamado a ser piedra viva del templo eterno de Dios, resucitará gloriosamente como el de Jesucristo.
A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de José y nuestro.